haciendo actividades artísticas. Ahí hay que atender a los jóvenes, atención a las causas. Y la otra es disminuir la impunidad. Si ustedes se fijan en la ciudad de México, ya no inició la cuarta transformación y nos vamos a encargar de traer paz y seguridad a Quintana Roo y a todo el país. Qué feo se ha de sentir, mis queridos amigos, que la gente solo te vaya a ver porque le pagaste dinero de los impuestos de todos los mexicanos. Y esto sucedió otra vez con Claudia Sheinbaum en Cancún, Quintana Roo, en donde anoche se presentó y otra vez los acarreados cobraron y se fueron. Apenas iniciaba su discurso y la gente ya se estaba retirando. Así como pasó en Morelia, así pasó también en Cancún, queridos amigos, en donde la señora Sheinbaum empezaba su discurso y se empieza a retirar la gente. ¿Por qué? Porque los mexicanos ya no sabemos esa cantaleta de antes y del gobierno de antes. Por el amor de Dios, llevan 6 años en el gobierno y lo único que han hecho en este país es destruirlo, es acabar con la sociedad mexicana. Lo único que han hecho es dividir, lo único que han hecho es robar, saquear, y todavía Sheinbaum viene con la misma cantaleta, con el mismo discurso de López Obrador, y por eso es que a la gente no le interesa quedarse, solo les interesa cobrar e irse. Si te gusta el video, por favor suscríbete, dale like y comparte para que el canal siga creciendo. Gracias.